De los ojos negros, pararán, 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 como la noche oscura, pararán, pararán, pararán. Tiene los... Vecino, ¿qué pasó? ¿O qué estás haciendo? Ah, vengo un poco mareado, un poco enfermo. Ah, esa fue por la fiesta que usted hizo anoche. ¿Por qué hizo esa fiesta con tanta gente en su casa? Es ¿Qué mi pasó ahí? vecina, pero yo creo que son mis Yo amigos. sé, pero ¿por qué tanta gente? ¿Qué pasa? Era una fiesta. ¿Pero por qué? ¿Quién Estaba estaba...? yo cumpliendo años. Ay, ¿es cierto que usted invite tanta gente para su Sí, cumpleaños? que son Pero unas es que ferias eso se escuchaba patronales. abajo, se escuchaban los pasos, los bailes. ¿Y tantas mujeres por qué? ¿Qué Porque me tanto gustan las hacían? mujeres, ¿Pero qué vecina. tanto hacían? No, Beber, eso no debería ser así. Pero bailar. es que eso no debería ser así. Yo voy a estar pendiente porque yo le dije a la dueña del edificio que son tres personas por casa, más de tres personas. No se puede porque se va a cobrar adicional $5 por persona. Y le tengo el ojo puesto a usted o yo porque esas fiestones se tienen que acabar. O yo, ya sabe, $5 por persona. Ya le voy a pasar la cuenta. Hola Pamela, ¿cómo está, Hola, vecina? vecina, ¿cómo Ya va estás? otra ¿Cómo vez te porque va? el micrófono no te lo pusiste. Mal Ah. está todo sacado. Buenas Hola, vecina, tardes. ya va. ¿Cómo está, Pamela? Bien, ¿y Disculpe, usted cómo ¿quién era está? ¿Cómo le va? el muchacho que entró ayer a su casa? Un amigo. ¿Qué amigo? Un amigo. A ver, Pamelita, discúlpeme, pero yo podré ser muy amiga, pero no soy alcahueta. Si hay algo que yo no tengo es el alcahuetismo, porque usted es una mujer casada y usted no puede estar está metiendo amigos a su casa. No, señor. Y eso no se lo voy a alcahuetear, ¿o yo? ¡Pamela, ella Señora, ¿se siente bien? No, estoy muy decepcionada de ti, Pamela, porque supones que tú eres mi amiga del alma, Yo te mi dije, ¿cuándo vecina. somos Pero amigas? usted y yo somos vecinas y algo que nos une es el edificio, la vecindad, el ser vecino. ¿Y cómo es posible que usted siendo casada esté metiendo a muchachos para la casa? Con permiso, ¡La vecina, que tengo en tengo la mira! apuradita. Usted es Hasta una mujer luego. casada, yo, respétese. Y usted también. ¿Qué? Tres mujeres en su casa. Se escuchaban los gritos desde la ventana de atrás de mi casa. ¿Y usted? Tres mujeres. Son 5, 10, $15 que usted tiene que pagar porque son $5 por persona. ¿Qué tiene, Ah, vecina? le va a dar algo ahí abajo a usted. ¿Pero qué le pasa? ¿Usted está ¿Por qué cómo loca? usted va a estar con tres mujeres en su casa si yo soy una vecina seria y yo tengo que vigilar quién entra y quién sale? Yo pago mi apartamento, usted no se meta. Escúcheme, escúcheme bien ¿Qué? algo que le voy a decir. Si su mamá no se lo enseñó, yo sí se lo voy a enseñar. ¿Voy? Cásese. Si yo a usted le di un beso a una mujer que se tiene que casar, o yo, ¿Está y yo me voy a loca? encargar de eso. ¿Está loca usted? Caramba, ¿Está están loca? metiendo gente aquí como si esto fuera un bochorno. Esto se respeta el edificio de mi vecina Miriam. Se respeta, caramba. No hay apartamento disponible para nadie aquí. ¿Qué pasó? Usted también está tosiendo. Estaba en la fiesta de Juan de Dios ayer. No. Usted es una persona de la cuarta edad. Usted se tiene que comportar, ¿o yo? ¿Y qué estoy haciendo yo, pues? Porque yo la vi a usted metida en esa fiesta de Juan de Dios. ¿A mí? Sí, señor. ¿Será la otra que se parece a mí? No, no. Usted tiene que tener una mecedora, un gato y patejar en su casa como una abuela. ¿Está loca? Mejor es que hay mujer aquí. No, no, señor. Usted ya está en la cuarta edad para que esté en su casa encerrada. O yo, nada, está bailando, no la tengo en la mira. Es que ese no es problema No, suyo. si es problema mío porque yo soy la conserje de aquí, de este edificio. Ay, La dueña del Consejo Comunal. Yo misma me postulé. Así que la tengo en la mira. yo me voy a ir de este edificio donde si me dejen gozar la pachanga. La tengo en la mira. Caramba. El amor. Y usted ¡Ey, también. ya va, espérenme, espérenme! Espéreme, que ¿para dónde ¿Qué va usted? pasó, señora ¿Para dónde Carla? va usted? Voy a salir con mis amigos. ¡Señorita! Ah, señor. ¡Más respeto! ¡No me. Señorita. ¡Señorita! ¿O yo? ¡Más Okay. respeto! Voy Y a salir además. con mis amigos porque hay algún problema. ¿Pero cómo se llama? Eso no es su problema. No, es mi problema. ¿Por qué? Porque yo soy la dueña del la presidenta del Consejo Comunal de aquí. Y aquí yo tengo que enterarme quién sale y quién entra, carajo. Pero yo pago mi mensualidad Retrasado, porque el mes al pasado día. se pasó un día. ¿Qué le Yo pasa a usted? la Usted vi. tiene problemas, ¿verdad? Estoy Usted está cansada. soltera. Usted está No, soltera. no, eso no es problema suyo. No le hicieron nada anoche. Mire, ¿Ah? estoy cansada de que aquí todo el mundo entra, sale y nadie me Ay, no, dice señora. nada. ¿Y usted Buena, dónde? señorita, ¿Para dónde señorita. va? ¿Para dónde va con ese bidón de agua? A comprar el agua. Esta agua es mía. ¿Ah? Este bidón es mío. Anoche no le hicieron el favor. Ah, no, no. Anoche no le hicieron el La favor. barriga, lo no, que mire, así este es. bidón es mío. Pero Y se eso me es va. tuyo. ¡Se me va! ¡Se me van!